están repartiendo, ¿todos lo tienen? Levante la mano quien no lo tiene para que se acerquen los niños. Levante la mano, Paula. Ahí, ahí. Ya. Gracias a los repartidores. Tengan la mano porque al finalizar la oración que vamos a tener, vamos a terminar todos juntos leyendo pausadamente la oración que pone al final, que es la oración a la Sagrada Familia que ha escrito el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿vale? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos otra vez en el duodécimo encuentro de diocesanos de familia que hemos preparado con mucho cariño y espero que lo disfruten con nosotros, porque el tema nos invita a eso. La alegría del amor es el lema, como saben, es el nombre que ha puesto el Papa Francisco a la exhortación apostólica de la que vamos a hablar bastante durante el día de hoy. Y les animo a todos a que participen, a que se sientan cómodos, que aprovechemos este día y que nos contagiemos para, como nos estábamos haciendo en la foto de abajo, ¿no?, de contagiar la alegría del amor, pues que seamos capaces también de contagiarlo a las personas que, con las que nos desenvolvemos normalmente. Y no sé si Francisco quiere decir alguna cosa de salud. Hombre, deciros buenos días. Aunque mucha gente ya la he saludado personalmente, pero que me alegra que podamos seguir esta costumbre, que todos somos responsables de que esto siga creciendo, de que seamos los primeros que animamos a la gente a venir, los primeros. El primer agente de pastoral familiar es el matrimonio, es la familia. Entonces, pues alegrarme de que estemos aquí todos los que estamos y de que estamos decididos a pasar una buena jornada. Bienvenidos. Bueno, se suele decir que después de que habla el pastor, la oveja no tiene que decir nada. Buenos días a todos, buenos días, y volverles a decir lo que ha dicho el señor obispo, animarles a que el trabajo de la familia y en la familia y por la familia en cada parroquia, quien tiene que realizarlo realmente es la familia. Bueno, pues vamos a comenzar este día después de la foto graciosa que nos hemos hecho abajo y que nos ha hecho sonreír a todos, espero. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Mariluz nos va a ir orientando un ratito de oración que vamos a hacer todos juntos, los mayores y los más pequeños. Y cuando terminemos ese ratito, como ya decía, vamos a recitar la oración de la Sagrada Familia que tienen en el cartoncito que le acabamos de dar. Y ya después les diré cuál será el siguiente paso. Así que le doy el gusto a ellos. Pues como todo buen encuentro de cristianos, no podemos empezar de ninguna forma mejor que celebrando, que fue la... Bueno, como decía la gente de Ingenio, que es muy sabia, cuando alguien invita a su casa, lo primero que le ofrece es un café. Por eso el café ha sido matutino, un arranque, una invitación. Quiero que se sientan en familia, somos una gran familia, quiero que se sientan como en casa. Les pediría, por favor, que apaguemos los móviles o los pongamos en silencio porque son súper inoportunos, y este ratito que vamos a tener, que no es muy largo, que son unos 15 minutos, pues sería bueno que la llamada única que se escuche sea la del Señor, ¿no? Que otra hora no nos urge ni nos corre prisa. La oración va a tener un primer momento con una canción. Me gusta mucho un cantante, cantautor, es jesuita, Cristóbal Fone. Oiremos una primera canción de él y luego leeré un texto del Evangelio que es muy conocido y creo que es muy apropiado para el día de hoy. Y luego frases que en distintos momentos los distintos papas, beatos y santos, algunos de ellos ya, pues han dicho sobre la familia, ¿no? Va a ser una lectura pausada,
no tenemos que estar atentos a todas aquellas frases que nos gusten y nos resuenen, pues nos quedamos con ellas y no me escuchan, no tienen que escucharme todo el rato, ¿no? Sino escuchar ahora mismo qué es lo que el Señor nos está diciendo de este rato, ¿vale? Pues nos ponemos cómodos, le damos gracias al Señor por estar aquí con nosotros, porque estoy convencido que con tanta gente buena, decía que solo con dos estaba, imagínense hoy que somos como una multitud de gente buena, pues nos sentimos en presencia del Señor. Te damos las gracias por esta oración comunitaria y rezamos juntos. Así que los que tienen que intervenir, acérquense, que no tengan que... Vale, vamos a remover un poco esto y enseguida comenzamos. He puesto el micro así de... y me he movido por el escenario. Entonces, como además tengo que tener papeles, pues no quería, por una parte quería no estar detrás de una mesa, pero por otra parte estar hablando, pues... Lo que hemos hecho ha sido muy sencillo, voy a explicar un poco. Realmente lo que tenemos que hacer todos hoy es acercarnos, los que ya hayan empezado a acercarse, pues seguir acercándose o profundizar en ese acercamiento, acercarnos a lo que el Papa ha considerado como importantísimo para la vida de la Iglesia. Tan importantísimo que le ha dedicado dos sínodos de los obispos seguidos en un año. Explico un poquito porque a veces nosotros nos creemos que todo el mundo sabe lo que es un sínodo de los obispos, como pensamos que todo el mundo sabe lo que es la Gaudium et Spes, y después hay gente que se cree que es la vecina del cuarto. No, no es la vecina del cuarto. Por eso, ¿un sínodo de los obispos qué es? En el año 62 al 65,
se celebró 1962 a 1965, se celebró el Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue la reunión de todos los obispos del mundo, todos. Se celebró en los cuatro otoños de esos cuatro años. De la manera que los obispos estaban en sus sitios, en las Palmas de Gran Canaria, pero cuando llegaba el otoño se iban a Roma. Entonces, de octubre a diciembre trabajaban todos juntos en eso que llamamos el Concilio Vaticano II. Y repasaron todos los temas de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, todos. Muchísimas cosas preciosas. De ahí han salido documentos que hoy están vivificando la vida de la Iglesia, están fortaleciendo la vida de la Iglesia. Bien, eso es una experiencia riquísima, de que todos los obispos se vean. Entonces, como fruto de aquella reunión de todos, se pensó que habría que recuperar algo que en la Iglesia hacía muchos años que no se hacía, que era el sínodo. El sínodo es una palabra griega que significa caminar con. Los griegos son un poco tontos y cuando quieren decir con, dicen sin. ¿No? Entonces, sin odos, sínodo, significa odo es camino, camino con, sin. El sin es con, en griego. Y odo es camino, caminar con. ¿No? Entonces, los obispos, todos los obispos del mundo, eligen unos cuantos obispos, cada uno de su nación, para que, representando a todos, se reúnan con el Papa y los que el Papa además a dedo designe, a tratar un tema concreto, un tema concreto. Esa reunión, que son prácticamente unos 200 a 300 obispos, según cada sínodo, se celebra cada 2, 3 o 4 años en Roma. Entonces dura un mes prácticamente, no llega a un mes posible, pero eso se llama un sínodo, el sínodo de los obispos. Es la reunión de 200, 300 representantes de todo el episcopado del mundo que tratan, convocados por el Papa, un tema concreto. Entonces el Papa, en cuanto entró, empezó en marzo de 2013, se dio cuenta de la importancia tan tremenda del problema, del tema. El tema de la familia. Y entonces convocó un sínodo de los obispos sobre la familia. Y se celebró en otoño, en octubre de 2014. Pero dijo, y en 2015 volveremos a repetir un sínodo sobre la familia. De tal manera que en el plazo de un año, de octubre a octubre, ha habido 2 sínodos sobre la familia. La situación de la familia y qué debe decir la Iglesia a esa situación de la familia. Y después de octubre de 2015, él publicó, ahora en este año, publicó, habiendo recogido todo lo que allí se había tratado, lo pasó por su cabeza y por su corazón y nos regaló esta obra, que se llama Amoris Laetitia. La alegría del amor. La alegría del amor. Y hemos puesto eso como título de nuestro encuentro de hoy. La alegría del amor es vida de la familia. Y vida de la Iglesia. Y vida de la familia. Entonces, esto es lo que vamos a tratar hoy, de acercarnos un poco. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos repartido, es una obra amplia, que tiene 9 capítulos. Entonces hemos repartido los capítulos a cada una de las personas que están aquí en el escenario. Entonces, en vez de, ya veis que el obispo solo para decir el principio ya se enrolla. Eso le iba a decir. Que no va a pisar las preguntas. Figuraos cuando, no, es para que sepa la gente por qué hay aquí estos 9 y quiénes son estos 9. ¿Quiénes son estas personas? Por eso digo. Entonces, vamos a ir recorriendo prácticamente toda la ESO, haciendo ellos preguntas y yo tratando de responder, porque en qué me las he visto y me las he deseado. Muy bien, pues le toca el turno a Gerard, que es el que va a romper el hielo con su pregunta. Adelante, Gerard. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, en el capítulo 1 del Amor y Leticia,
El Papa hace un recorrido por las familias que aparecen en la Sagrada Escritura y nos hace caer en cuenta que ni mucho menos son familias perfectas. No son perfectas y además no son iguales una de otra, cada una tiene sus peculiaridades y su momento. Y lo que nos comenta un poco el Papa es que la familia no es algo abstracto, que dice uno, bueno, ¿y qué es la familia? Que sigue uno pensando, no, sino que la familia hay que hacerla, hay que ir moldeándola poco a poco, un poco como que la familia no nace, sino que se hace. Y nos propone en ese sentido una herramienta muy importante que es la escucha de la palabra, la oración en familia, la oración en comunidad. Entonces, ¿cómo hace uno para coger esa herramienta? ¿Cómo nos ayudaría esa herramienta? Y sobre todo a las familias que tienen más problemas, quizás sea donde es más difícil ahondar en esa herramienta. ¿Cómo haríamos? Bueno, el Amor y Leticia es un libro espléndido, pero enorme. Entonces arranca, como dice Gray, arranca de un repaso por la familia. Y para que no se nos meta en la cabeza que estamos hablando de familias ideales, de familias de otro mundo, nos abre la Biblia y nos dice, nosotros tenemos que aprender lo que es familia de aquí. Pero no pensemos que las familias que construyen con Dios la historia de la humanidad son familias preciosas, son familias impolutas, que no tienen ninguna mancha, que no tienen... No, no. Así como Dios se puso, una idea muy bonita que le dice el Papa, así como Dios se puso al principio de la creación como artesano a modelar al hombre con sus manos, hacerlo de barro e insuflarle el espíritu, así cuando ha fracasado su proyecto, él no se siente fracasado, sabe que tiene que sacar partido de esto y entonces abre toda la historia de la salvación, que es lo que está en la Biblia. La Biblia se puede mirar como una historia, una gran historia de amor entre Dios y su pueblo. Muchas veces los profetas nos hablarán de esa relación de Dios con su pueblo como una relación esponsal. Dios es el esposo de la humanidad. Una humanidad que él sabe que no es perfecta, sabe que hay pecado, en la que sabe que hay limitaciones, que hay deficiencias. Pero Dios es un artesano que vuelve a fabricar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la familia. Por eso la familia, las familias que hay en la Biblia, decía muy bien Geray, captaba esta expresión del Papa, no son familias perfectas todas las que salen en la Biblia, excepto la familia de Nazaret. Dios ha querido nacer en una familia. Esa es la familia perfecta. Entonces, en ella nos vemos retratados, pero nos vemos retratados también en todas las demás. El Papa es, yo creo que a diferencia de otros escritos sobre la familia anteriores, el Papa esto es importantísimo en toda la exhortación Amoris Leticia. Importantísimo. Y es que usa un lenguaje muy concreto, que trata muchísimos temas muy del día a día de la vida de una familia, muy del día a día de la vida de la familia, y que habla considerando a las familias como son, no como deberían ser. No, él no habla exponiendo cómo debería ser la familia, él habla a las familias como son, y por lo tanto considerando todo. De tal manera que una de las felices expresiones que tiene el Papa, ya lo había sacado anteriormente esa expresión, de que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña, un hospital en el que están todos los heridos, hay heridos de una pata y hay heridos del pecho, y hay heridos de la cabeza, los heridos son todos. Entonces el Papa considera las familias como son y atendiendo de una manera también muy especial a las familias heridas. A las familias heridas y viendo la Iglesia como un hospital de campaña. Después en otro capítulo dirá una frase preciosa. Dice, el hospital más cercano es la familia. El hospital más cercano es la familia.
eso es muy bonito. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros acercarnos? Hay que acercarse a la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos nosotros, los cristianos, los conceptos? Que este es el problema que tenemos hoy en la cultura, que los conceptos los sacamos de la televisión, los conceptos los sacamos de los debates que escuchamos a personas que no están inspiradas en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hay que acudir a la palabra del Señor. Yo, en todo lo que he leído aquí, he sentido tantas veces el eco de nuestros encuentros diocesanos que estoy pensando si deberíamos tomar una iniciativa. Muchos de los problemas que el Papa trata aquí los hemos tratado como temas concretos en los encuentros diocesanos. Y esto creo que es importante. Tuvimos uno que se llamaba La palabra nos enseña la familia, la palabra nos hace familia. Quería decir esta idea. ¿Dónde aprendemos nosotros lo que es la familia? ¿Dónde aprendemos? En la palabra de Dios. Nosotros lo aprendemos en la palabra de Dios. A nosotros nos enseña lo que es la familia, no la enseña la televisión, no nos la enseña el noticiario diario, no nos enseñan las mil noticias que nos llegan de nuestros vecinos, de nuestros familiares, ¿no? ¿Cómo podemos? Después hablaremos de una sencilla iniciativa que hemos hecho. El Papa entre los dos sínodos, estuvo todos los miércoles de ese año, de octubre a octubre, hablando en sus catequesis de los miércoles sobre la familia. Y hemos tenido la iniciativa de poner en manos de los matrimonios que quieran ese conjunto de catequesis del Papa, pero puestas de una forma que sirvan para reuniones, que sirvan precisamente para eso, para acercarnos a la temática familiar de una manera muy sencilla, con las palabras de este Papa, que además es muy concreto y muy sencillo. Después hablaremos y expondremos, pero aquí hay una iniciativa que puede ser interesante para todos. Muy bien. Paqui, te toca preguntar. Adelante. Con respecto al capítulo 2, el proceso sinodal precedente que ha vivido la Iglesia ha sido importante por muchos motivos. Por la primicia de dedicar dos sínodos consecutivos a un mismo tema, la familia. Pero también porque el punto de arranque se ha puesto en el pueblo de Dios. Se ha puesto, perdón, en un proceso de participación en el que se ha invitado a implicarse a todo el pueblo de Dios. Esto ha permitido que, en palabras del Papa Francisco, se hayan puesto los pies sobre la tierra, prestando atención a la realidad concreta, en cuyos acontecimientos resuenan también las llamadas del Espíritu. Particularmente durante el primer sínodo de octubre de 2014, se ha dibujado un panorama complejo y diverso de la familia, que mirado desde una óptica puramente sociológica puede resultar frustrante, pero que visto desde los ojos de la fe, encuentra un estimulante desafío para anunciar el Evangelio de la familia. Porque como dice el primer número de la Amoris Laetitia, el deseo de familia permanece vivo entre los jóvenes y esto motiva a la Iglesia. Don Francisco, por la experiencia como pastor que ha sido testigo privilegiado de los cambios que en la familia y la sociedad hemos vivido en los últimos años, ¿descubre usted en los jóvenes de nuestra Iglesia ese deseo de familia? Y no solo en los jóvenes, ¿lo descubre usted en las aspiraciones profundas de las personas? Y en ese caso, ¿cómo siente usted ese desafío a anunciar el Evangelio de la familia, la alegría del amor? Si cuando se establecen las encuestas, estas que aparecen continuamente, tanto del CIS como de otras instituciones que encuestan sobre lo que la gente piensa, lo que la gente dice, ¿cuáles son las instituciones, cuáles son las asociaciones o las realidades sociales de España,
que más confianza inspiran a los ciudadanos. Y a veces se ha hecho la pregunta, ¿cuál es la institución o las instituciones que más esperanza, confianza suscitan en los jóvenes? Es curioso, ¿eh? Los políticos están en los últimos, ¿eh? Los que menos confianza inspiran, ¿eh? La iglesia es que a veces por la palabra iglesia hay quien considera una cosa y quien considera otra, ¿eh? Cuando decimos si la iglesia inspira confianza, ¿a qué nos referimos? Si los obispos inspiran confianza, si la comunidad cristiana inspira confianza, o si ¿quién? Entonces varía mucho, pero no andamos en los primeros puestos, ¿eh? No andamos en los primeros puestos. Pero es curioso, la familia en todos y especialmente en los jóvenes destaca como una de las instituciones sociales que inspiran confianza. Eso es reflejo de una conciencia. Lo que pasa es que nadie como los jóvenes está viviendo las tremendas contradicciones que nuestra sociedad plantea. La de Canarias, la de España y la actual del mundo entero, ¿eh? Estamos, ese es el problema. Que por una parte los jóvenes se sienten atraídos por una realidad familiar. Pero por otra parte ellos mismos están viviendo realidades familiares que son frustrantes para ellos, o conocen de cerca, o están afectados por algo que en la sociedad les está llevando a otras cosas, a otras cosas. El Papa, por ejemplo, este capítulo lo dedica mucho a ver cuáles eran las cosas que afectan, ¿eh? la cultura dominante, cómo hay cosas que nos afectan a todos, pero especialmente a los jóvenes, ¿eh? Les digo, yo me he dedicado aquí a hacer un poquito de repaso de lo que el Papa dice, cómo hay en la cultura de hoy muchísimas cosas que hacen perder esa confianza en la iglesia, en la familia. La hacen perder. Dice, por una parte tenemos una sociedad tremendamente individualista. El que la sociedad sea tremendamente individualista hace huir de la familia. O por lo menos hace que aunque empecemos una familia, al poco tiempo la viva como presión contra la libertad personal, entonces se manda a pasear. Y esto está actuando en los jóvenes. La precariedad de los vínculos. Hoy estamos en una sociedad de usar y tirar. De usar y tirar. Hoy hacemos cualquier picnic y todo lo que traigamos después termina en la bolsa de la basura. Si os fijáis, casi las bolsas de la basura de un picnic son tan grandes como las bolsas de la comida que traíamos. Porque todo es de usar y tirar. Y el problema es que esto está afectando a las cosas serias de la vida. Y entonces la familia se empieza, pero se tira. Se empieza, pero se tira. Pero se empieza con la mayor ilusión a veces. Pero no tenemos este sentido de la paciencia. El Papa usa mucho esta expresión. El sentido de la paciencia, el sentido del esfuerzo, el sentido de superar las dificultades. Hay una cierta labilidad, una cierta debilidad para superar los conflictos. Esto es importante, pero todo esto está actuando, y especialmente los jóvenes. Nos culpa el Papa de una autocrítica de la Iglesia fuerte. Dice, nosotros a veces hemos hecho exposiciones de la familia y del matrimonio ideales, abstractas, por las nubes, pero no hemos descendido a la tierra. Hemos insistido mucho en la procreación, la familia, la procreación, pero no hemos acentuado la fuerza unitiva entre los esposos, la fuerza del amor, la fuerza de la pasión, también del erotismo en la familia. No hemos acompañado, sobre todo. Digo esto en la autocrítica que hace el Papa. Algunos, los jóvenes, dice, están a veces privados de oportunidades de futuro. No tienen trabajo. Todo esto afecta en su confianza en la familia. Si no tengo trabajo, no tengo casa, ¿cómo voy a casarme? Si no tengo para hacer el convite, porque hay que hacer el convite, ¿cómo voy a casarme?
pues lo que hago es unirme en pareja. La multiplicación, habló el Papa de cómo se multiplica la convivencia en pareja, porque por las dificultades que tienen, y especialmente los jóvenes. La experiencia del fracaso que están viviendo de tantas familias que conocen todos los días y con las que están conviviendo. El rechazo de lo institucional. Hoy lo que está institucionalizado, está ya que ha tenido solera, entonces eso hay. La creencia en que perdería libertad. Hoy un don más sagrado de la cultura de hoy es la libertad. Nada es para siempre. La gente está convencida de que, y los jóvenes particularmente. Por eso todo esto es un mundo de contradicciones. Por una parte veo a la familia como la gran inspiradora de confianza para vivir, y sin embargo todo esto está afectando, y afectando de manera singular a los jóvenes. No se afrontan bien las crisis con paciencia, con perdón. Hay una mentalidad antinatalista. Cuando yo era joven, la familia que tenía un niño, hijo único, pues, y venías y decías en casa, mira mamá lo que ha hecho, y la mamá te decía así con un soniquete un poco de, sí, es que es hijo único. Y claro, se veía el hijo único como algo muy negativo, pero es que hoy eso es lo que abunda. Hay una falta de políticas estatales. Las políticas estatales que defiendan la familia son bajísimas. España está en la cola de Europa en esto, en las políticas de defensa de la familia. Todo esto está afectando a los jóvenes. La discapacidad, los hijos con discapacidad. Entonces el Papa dice, ¿qué desafíos tenemos? Tenemos el desafío de las drogodependencias, de la violencia familiar, de la praxis de las convivencias sin matrimonio, de que presentan la familia como algo atrasado. Tenemos la experiencia de la ideología de género. La ideología de género está marcando muchísimo en la cultura de hoy, y a los jóvenes también, porque se considera lo contrario como un atentado a la libertad. Yo, para que tener una exposición clara, repito las palabras del Papa sobre la ideología de género. O sea, esto está en el número 56, también aquí. Dice, otro desafío, dice el Papa, surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. El hombre y la mujer están hechos, el hombre para la mujer para el hombre, y son diferentes. Esto es negado por esta ideología de género. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sexo, y el papel sociocultural del sexo, género, se pueden distinguir, pero no separar. Y añade el Papa una cosa muy bonita. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede, es anterior a nosotros, y debe ser recibido como un don.
Esto expresa en palabras suyas el pensamiento, esto. Pero todo esto está actuando en la gente y está actuando en los jóvenes. Y todo esto frena una entrega sencilla, optimista, feliz a la realidad familiar. No sé si va. María, don Francisco, viendo pues la realidad que nos ha tocado vivir y por dónde vamos caminando, hay diferencia entre la palabra y las enseñanzas de Jesús y la de la Iglesia con respecto a lo que quiere decir sobre el matrimonio y la familia. Estaba buscando esta pregunta en el Papa. El Papa hay un momento que dice que hay gente que opone lo que dice Jesús a lo que dice la Iglesia hoy. Y bueno, es que la Iglesia en estos temas se ha inventado muchas cosas que Jesús no tocaría nunca o que pase. Entonces presentan lo que la palabra de Jesús y la palabra de la Iglesia como no coincidentes. Por eso es importante recurrir a este capítulo tercero, que es el que va recorriendo el pensamiento de Jesús y de la Iglesia sobre la familia, el matrimonio y la familia, ¿no? Este capítulo tercero lo dedica el Papa a esto. ¿Qué piensa Jesús de la familia y cómo ha desarrollado la Iglesia este pensamiento de Jesús? Ese es el fin del capítulo tercero y lo que él hace. Entonces dice, el proyecto de Jesús es devolver el concepto de familia y el concepto de matrimonio que había en el momento en el que él nace, vive y habla, devolverlo al concepto original de Padre Dios. Es decir, Jesús es consciente de que cuando él habla con los fariseos que le hacen preguntas sobre este tema, él es consciente de que las preguntas que plantean los fariseos responden no al plan originario de Dios, sino a deformaciones que la realidad de la familia ha tenido a lo largo de la historia. Entonces lo que hace es volver al origen y dice, al principio no era así. ¿Tiene, recordáis una famosa discusión con los fariseos? Que le dicen, Moisés, nada menos, Moisés permitió que el hombre diera acta de repudio a la esposa y se buscara otra. Y Jesús dice, eso lo hizo Moisés por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no era así. Es decir, queremos saber cómo es una cosa, vamos a ver cómo la creó Dios al principio. Eso es lo que hace Jesús. Dice, al principio no era así. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea, eso es lo que plantea el Jesús. Devuelve la realidad, el concepto que se tenía en aquel momento, en el mundo en el que él habla. Lo digo esto porque es importante darse cuenta de cómo muchas veces hay ideas que están pululando en la cultura dominante y decimos, la Iglesia ha perdido un poco el tren, la Iglesia no ha asimilado esto, la Iglesia no admite aquello y la sociedad sigue para adelante. La Iglesia tiene que hacer lo que hizo Jesús, que lo dijo con toda claridad, al principio no era así. Nosotros usamos aquí en los encuentros de familia, ha salido más de una vez una idea que seguramente recordaréis, posiblemente alguno. Llamábamos a la familia un producto con denominación de origen. ¿Ya saben lo que es un producto con denominación de origen? Vino con denominación de origen. Entonces uno dice, ¿eso qué es? Pues un vino que está garantizado que es de Rioja. O sea, su origen es Rioja. Entonces hay una comisión de la Rioja que analiza los vinos que se venden con la etiqueta Rioja y dice, este no es Rioja, y lo quita, le quita por lo menos la etiqueta. No venda usted como vino de Rioja lo que no es Rioja. Eso se llama denominación de origen. Plátano de Canarias, ¿vale? Que si tiene unas pintitas, que si tiene tal,
el que no sea de Canarias, que no me venda plátanos diciendo los plátanos de Canarias tienen denominación de origen. Pues la familia y el matrimonio tiene denominación de origen. Y me acuerdo una vez que quisimos desglosar eso. El Papa, esto de la denominación de origen, no con esta palabra, pero muy, muy parecida, lo usa más de una vez en Amoris Leticia. Dijimos que denominación de origen significaba tres cosas. Primero, que tiene su origen en Dios. O sea, el inventor de esta máquina es el Señor. La patente es suya. La patente no es de Perico Pérez, es suya. Que tiene su origen en Dios. Segunda, que lo que hace el matrimonio y la familia es reflejar a Dios. La familia fundada en el matrimonio es, tiene denominación de origen porque lo que hace es reflejar en el mundo la manera de amar de Dios. Es el reflejo del amor de Dios en el mundo, es el matrimonio y la familia. Y tercero, tiene denominación de origen porque resiste, aguanta, se mantiene, crece por la fuerza que le da Dios. O sea, Dios la mantiene, Dios la fortalece, Dios la origina, Dios es el reflejo que tiene. Esto es un poco lo que el Papa dice sobre el pensamiento de Jesús. Y enseguida pues habla de cómo en los últimos años el tema de la familia ha sido tratado por el Concilio Vaticano II, por el Papa Pablo VI, que hizo la Humanae Vitae, que hizo la Evangelii Nuntiandi, por Juan Pablo II, que escribió la Carta a las Familias, que dedicó montones de catequesis al amor humano, y que escribió la Familiaris Consortio, y el Papa Benedicto XVI, que hizo dos encíclicas sobre el amor de Dios como amor, como caridad, Deus Caritas Est y Caritas in Veritate. Entonces, esto, ahí es donde se desarrolla lo que Jesús expresa de la familia. Y dice el Papa, participar de todo esto no siempre se hace de modo perfecto, y la Iglesia es consciente, pero no echa a nadie a la calle. Aunque el pensamiento de Jesús que la Iglesia ha desarrollado no se viva perfectamente en todos los matrimonios y en todas las familias, la Iglesia está invitada a acoger como un hospital de campaña a todo lo que tenga. Habla de una cosa muy bonita el Papa en este capítulo. Dice que la familia y la Iglesia se corresponden. Yo me acordé y fui enseguida a ver en el ordenador el tema que tratamos en nuestro encuentro del año 2007. Y allí dijimos la relación entre familia e Iglesia. Y usábamos estas expresiones. Nadie como la fe cristiana que la familia, que la Iglesia anuncia, hará perdurar la familia. Nadie como la fe cristiana que la Iglesia anuncia hará perdurar la familia. Pero nadie como la familia hará perdurar el anuncio de la fe cristiana y de la Iglesia. Es decir, se necesitan mutuamente. Se necesitan, y esto es del Papa, se necesitan mutuamente. La familia es para la Iglesia y la familia y la Iglesia es para la familia. Muy bien, Ángel. En referencia al capítulo cuarto, un aspecto importante que el Papa aborda en la exhortación se refiere a que el amor está llamado siempre a crecer, y en este sentido se fija particularmente en la experiencia de muchos matrimonios que, gracias a la prolongación de la vida que disfrutamos, han conservado durante 4, 5 o 6 décadas su relación íntima y pertenencia mutua. Dice el Papa,
que en este tiempo el aspecto físico cambia, la atracción amorosa cambia, aunque no disminuye. El deseo sexual con el tiempo se puede transformar en deseo de intimidad y complicidad. Es más, nos dice que no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. Don Francisco, ¿en qué medida considera usted que los matrimonios con un largo recorrido como el señalado podemos aportar algo a los matrimonios más jóvenes? ¿Cómo pueden los matrimonios y los jóvenes en general ayudarnos a los matrimonios mayores a vivir la experiencia conyugal de manera renovada y creativa? Bueno, el capítulo cuarto y el capítulo quinto son el centro de la Amoris Leti. Capítulo cuarto, hay que leerlo despacio y meditar. El Papa empieza por hacer un comentario de algo que os suena. Lo leo, es de San Pablo. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el himno a la caridad de San Pablo, ¿no? Pues el Papa le dedica todo lo que yo he hecho como una frasecita y me he callado, hacia la panza. El Papa va comentando preciosamente, cada una de esas cuestiones, cada una. De tal manera que la exposición que tiene el Papa sobre todo este comentario a la carta a los Corintios, el capítulo, ocupa 18 páginas. Es precioso, porque esto constituye la entraña del amor. Pero después no completa ahí el capítulo y hace una gran invitación. El amor, por eso la pregunta tuya, el amor debe crecer, consolidarse y profundizarse. Normalmente, aquí entra el tema que me preguntas, normalmente se piensa que el amor, una vez llegado al matrimonio y pasadas los primeros meses, años o lo que sea, pues que el amor no tiene más remedio que enfriarse. El Papa esto lo presenta, no es así. El amor es una realidad, el amor matrimonial y la familia, que está invitado a crecer, consolidarse y profundizarse continuamente. De tal manera que al final es evidente que, al final digo, al llegar a mayores, uno no puede tener los mismos sentimientos, la misma forma de expresar los sentimientos. Hay cosas que varían, pero eso no significa que se ha perdido el amor. Se ha transformado el amor. Se ha transformado la manera de vivir el amor. Y hay una cosa muy bonita que en la pregunta me he sentido interpelado personalmente. Vamos a ver, ustedes saben que nosotros tenemos celibato. Y hacemos la promesa del celibato al Señor, hermanos de la Iglesia, en el momento del diaconado, cuando nos van a ordenar de diáconos, hacemos la promesa de que estamos decididos a ser fieles, con la gracia de Dios. Yo me acuerdo que mi tiempo no se hacía en el diaconado, sino en algo que había previo y que ahora ya se ha suprimido. Era el subdiaconado. Yo sería por el año más o menos 65, 66,
cuando hice esta promesa de celibato. Cuando nos toca hacer un paso de estos importantes en la vida, pues hacemos primero unos días de ejercicios para reflexionar, tomar las cosas en serio. A mí, confieso, la pregunta que me mantuvo en vilo en aquellos ejercicios que me tenía que ordenar al salir de los ejercicios, tenía que hacer la promesa del celibato, yo decía, la gran pregunta que me mantuvo fue, bueno, yo quiero ser célibe ahora, y tengo ahora 21 años, 22, y estoy decidido, pero ¿quién me garantiza a mí que cuando pasen 10 años estaré en la misma disposición? ¿Y quién me garantiza a mí que cuando pasen 30 años esté en la misma disposición? ¿Y quién me garantiza a mí que cuando sea mayor? Eso a mí me rondaba y me rondaba. ¿Ustedes saben lo que a mí me inspiró, me dejó en paz? Perdón. Mi vocación es una vocación de amor, como la de los novios. Si los novios se hicieran esta pregunta que yo estoy, y se acobardaran ante la respuesta, no se casarían jamás. No se casarían jamás. Yo dije, yo soy un caso exactamente igual. O sea, ¿quién le garantiza a dos novios que se quieren, que se van a continuar queriendo dentro de 10 años? ¿Quién le garantiza que se van a querer queriendo a los 30 años? No se van a querer igual dentro de 10 años. No se van a querer igual dentro de 30 años. El Papa lo que dice es, quiéranse más, aunque sea de manera distinta. Porque hay una sintonía profunda que va creciendo, es una sintonía profunda que va creciendo y que va llenándolo todo. Va llenándolo todo. Hay más amor entre dos abuelos de 80 años, que ni hacen manitas, ni hacen manitas, ni se besuquean por los jardines, ni por los jardines, ni por su casa. Pero hay más amor, yo me lo habéis oído decir muchas veces, más amor que eso que van dos jóvenes por la calle que no saben decir, oye, ser un poco más discretos, ¿no? Tampoco es... ¿Verdad que me explico? A ver, y los mayores que hay aquí, ustedes cuando oyen que viene el marido o la mujer que viene de la calle, solo por cómo cierra la puerta, ¿saben cómo viene? Y no precisamente. Claro. Y entra en el salón donde están esperándolo o esperándola y solo mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque hay una... Lo de la vida en común se ha hecho tan intenso que son dos en uno, de verdad, no tres en uno, dos en uno. Claro. Y entonces, por eso el Papa dice, la tercera edad, los mayores, no están. Hay un proceso de crecimiento. El Papa, el capítulo tercero, el capítulo cuarto no tiene desperdicio desde en los. Además habla de todos los grandes temas del amor, perdón, de las emociones, de la pasión, del erotismo, de la sexualidad, todo esto de una manera tan concreta, tan minuciosa y tan animante para los esposos. Ese capítulo cuarto hay que leerlo, hay que leerlo, pero de lo primero que hay que leer, de lo primero que hay que leer, no sé si te respondo bastante. Tú, Sandra, ya lo sintonizáis bien, pues claro, si no hay más que veros, no hay más que veros. Si es verdad, si nosotros mismos tenemos la experiencia en los mayores que vemos que se quieren, lo vemos, Entonces, para los jóvenes, ese aprender a quererse, ese ver que se quieren, vamos a ver, si no existiera la familia, ¿dónde iban a aprender los hijos, los niños, dónde iban a aprender qué es el amor? Vamos a ver. ¿Dónde? Si no existiera la familia. Había un famoso psiquiatra español,
Rolf Carballo, creo que su hijo sigue haciendo, pero no es lo mismo, que decía que el hombre, el ser humano, es el animal que tiene. El embarazo, quizá más largo proporcionalmente, pero que nace más inútil. ¿Ustedes han visto alguna vez un reportaje de una yegua dando a luz? Anda que tarda el potro en ponerse de pie y a correr. Anda que anda poco. ¿Eh? Sí, sí. No, no, pero corre. ¡Oh! Y es él el que busca la teta. Es él el que busca la teta. Vosotros, un niño nace después de 9 meses, ¿eh? Después de 9 meses, ¿eh? Lo pones en el suelo, lo pones a 4 patas, ¿eh? y no se queda en 4 patas, son 4 patas la pancha y el pecho. Ojo, no las levanta las 4 patas. No, no. Yo digo, ¿por qué decía esto? Lo digo porque él analizaba este tema. ¿Por qué? Esto es así. Porque precisamente el ser humano, al ser el animal más complejo, necesita 2 embarazos. Uno en el vientre de la madre, que con lenguaje de hoy podríamos decir que es el que le pone el software. El que le pone el software dentro. Pero ese software ahora hay que aprender a utilizarlo. Hay que aprender a utilizar las piernas. Hay que aprender a utilizar las manos. Hay que aprender a utilizar todo. Y después, desde lo más elemental, que son las piernas y las manos, hay que aprender a utilizar la cabeza. Y hay que aprender a utilizar el corazón. Entonces, el ser humano está 9 meses en el embarazo dentro del vientre de la madre. Pero después tiene otro embarazo fuera del vientre de la madre, en el que, sobre todo con la ayuda del padre y de la madre, va poniendo en efectividad ese software que se le ha dado en el embarazo primero. Y como es tan complejo, necesita mucho tiempo para eso. Necesita mucho tiempo. Una yegua, son todo esto instintivo y reflejo. Punto. Nace y al poco tiempo. Mi madre, cuando ponía huevos en la yueca, la clueca, o sea, en mi sitio se dice yueca o clueca. Salían los pollitos, yo era entonces jovencillo, pequeño. A mí me admiraba aquello de ver salir, picaba el huevo, y ya vas aquí, ya vas aquí, ya vas aquí. Salía todo mojado, todo mojado, todo mojado, inútil, inútil total, ¿eh? Y mi madre le hacía, para hacerlo útil total, hacía 3 cosas. Lo ponía en una caja de zapatos, con el fleso puesto así, que le diera calor. Pero le arreaba una miga de pan con vino y un grano de pimienta que ponía el pollo a 100. Es así, ¿eh? Le hacía todo mojado, inútil ahí, chapado. Mi madre lo ponía en el flexo, calentaba, enseguida lo cogía, le abría la boca, ¡ras! Una miga de pan con vino y un grano de pimienta y el pollo. Eso no se puede hacer con el ser humano. No, 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 pero es que no se puede hacer. Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas. Por eso. Pero este capítulo cuarto es una perspectiva. Muy bien. Esteban, tu turno. A mí me ha correspondido una pregunta que tiene que ver con el capítulo quinto de Amor y Inteligencia. En este capítulo se toca o se pone la realidad del papel que tiene la familia como una amplia red de relaciones entre... ¿Se oye? Ahora. Decía que en el capítulo quinto se destaca el papel o se pone la realidad del papel que tiene la familia como una amplia red de relaciones entre los jóvenes, las personas mayores, hermanos y hermanas. Y esto de alguna forma enlaza también con el concepto que San Juan Pablo II tenía sobre la familia, que decía que la familia era la célula básica de la sociedad. La cuestión que se plantea aquí es, siendo efectivamente ese papel tan importante, ¿por qué en muchas de las parroquias
el tema de la familia o la pastoral familiar no se toca como algo realmente importante, es decir, queda como muy diluida o dispersa y se limita prácticamente a lo que es la preparación de la primera comunión y poco más. Esa es una pregunta y una preocupación que hay. Bien. A veces la Iglesia no tiene eso de ser madre y de cuidar a los hijos, a veces no tenemos. Pero el fin específico del capítulo quinto, que es el complemento del cuarto, formaría casi una unidad con él, es hablar de el amor que es fecundo. El amor de la familia con el matrimonio es fecundo. Lo que pasa es que el Papa trata de la fecundidad de los hijos. Es muy bonito. Yo no había oído hablar nunca al Papa de la espera del hijo, del embarazo. Es precioso. Porque habla de todas las fases, el embarazo, la acogida del hijo, el ser padre y madre, el crecer en el amor de padre y madre. Pero después no se limita a esta fecundidad biológica, sino pasa a una fecundidad más amplia. La fecundidad, dice él, ampliada. Dice, hay matrimonios que no tienen hijos, pero que son fecundos. Son fecundos porque adoptan, o son fecundos porque hacen muchísimas cosas fuera del ámbito de lo que es su mundo familiar. Hacen muchísimas cosas. Yo creo que todo esto es una invitación a la misma Iglesia. Como hemos dicho antes, familia e Iglesia se corresponden. Como la Iglesia debe vivir el embarazo, de estar esperando y provocando el nacimiento de nuevos hijos, y aprender a ser padre y madre y proporcionar a los hijos que tienen las necesidades, la fuerza que necesitan. Aquí tenemos el capítulo sexto, se desarrollará ampliamente, pero aquí tenemos una gran motivación. Entonces el Papa habla de la vida de la familia grande, que son los hijos, los sobrinos, los primos, los tíos, los abuelos. Esto es característico del ser humano. Los animales, aunque tengan león papá y leona mamá, no se quedan siempre con los papás y el papá y la mamá. Y desde luego creo que no reconocen a los abuelos. No he visto nunca, creo, un león que diga, aquel que pasa por allí es mi abuelo. No, el ser humano sí. Cuidado que con muchas cosas de hoy, vamos a llegar a situaciones problemáticas, problemáticas con muchas cosas de hoy. Lo estamos viviendo en las familias que están reestructuradas, es decir, que el papá estaba casado antes, tenía unos hijos, y la mamá estaba casada antes, tenía unos hijos. Entonces hay hijos del papá, hijos de la mamá e hijos de los dos. Pero también pensar que hay tíos por parte de la mamá, tíos por parte de la mamá y tíos por parte de los dos, y tíos que no son de ninguno de los dos, y así sucesivamente. No, lo digo, el Papa habla de este concepto de la familia grande, que abarca todos los niveles, ¿no? Y cómo invita a ser hijos, a ser ancianos, a ser hermanos y a tener un corazón grande. Pero esa es la estructura de este capítulo, que habla de la fecundidad. La parroquia debe ser el lugar de la fecundidad de la Iglesia. La Iglesia debe ser fecunda no solo porque hace nacer nuevos hijos cristianos por el bautismo, sino porque los cuida, les enseña a crecer y los cuida. Lo desarrollaremos ahora un poco más en el capítulo sexto. Pero este sentido de maternidad de la Iglesia puede y debe inspirarse bastante en esto de aquí. Bastante. Fernando, adelante. Yo le voy a hacer una pregunta sobre el capítulo sexto. Si partimos de la premisa de que el sacramento del bautismo es el elemento aglutinador de todos los cristianos y la fuerza motivadora de evangelización, observamos un cambio importante en la dinámica de lo que es la Iglesia en su contexto.
desde el Vaticano II hasta las Leticias. Vamos a Leticias. El Vaticano II nos habla de que el cristiano, como individuo único, es el encargado de evangelizar. Sin embargo, en el Amoris Laetitia va más allá y habla de la familia, no solamente como familia objeto de evangelización, sino como sujeto activo y dinámico de evangelización. Entonces le pregunto, don Francisco, ¿cómo enfocar y qué forma de establecer esa forma de evangelizar de la familia y qué relación existe entre lo que decía el Vaticano II y lo que nos dice la Amoris Laetitia para llevar a cabo la evangelización en familia? Vamos a ver, esta pregunta habilita la familia como sujeto de la pastoral familiar. Hombre, lo que estamos viviendo aquí hoy, la organización de este acto y muchas de las cosas de hoy están hechas por el equipo del secretariado y por Pedro y Mariluz. Es decir, hay una responsabilidad que ellos están teniendo. Pero después sabéis que hay otras responsabilidades que se viven en las parroquias mucho, ¿no? Pero aquí yo lo voy a plantear de esta forma. Tenemos muchas asignaturas pendientes. En algunas no nos hemos ni matriculado. Ni matriculado. Muchas asignaturas pendientes. En algunas ni nos hemos matriculado. En otras nos hemos matriculado y hemos empezado el curso, pero lo hemos abandonado. Y en otras nos han suspendido. El Papa, mire, este capítulo lo llama Algunas perspectivas pastorales. Ya veréis cómo termino respondiendo exactamente a lo que pregunta, pero mire, yo me he dedicado a poner las asignaturas que tenemos que cursar o que estamos cursando, pero ahora me diréis, yo enuncio las asignaturas. Y vosotras vais pensando, no nos hemos matriculado. En esa nos han suspendido. En esa la empezamos, pero hemos abandonado. Caminos pastorales. No olvidéis que esto lo leo para que nos demos cuenta, en el contexto de la pregunta que me hacen, qué significa que la familia, el matrimonio, son sujeto de la acción pastoral. Todas estas asignaturas no las tengo que aprobar yo. Si yo tengo que aprobarlas es porque digo, lo que significaría que yo las he aprobado es que he montado las condiciones de que estas asignaturas puedan realizarse. Pero estas asignaturas las tienen que aprobar los matrimonios por un compromiso que como sujetos de la pastoral familiar asuman en la vida de la Iglesia. Es decir, son ustedes, los matrimonios, no digo todos están invitados con el testimonio de su vida a la primera de las asignaturas. En esta sí que están ustedes, todos los que están aquí están matriculados. A anunciar el evangelio de la familia fundada en el matrimonio. Anunciar el evangelio de la familia fundada en el matrimonio. En esa asignatura todos ustedes están matriculados y aprobados. Me dirán, pues en mi familia nos peleamos todos los días. No, da lo mismo. Da lo mismo. Soy como el chaval que ha aprobado el quinto curso, pero tiene falta de ortografía. Pero eso no le impide pasar al sexto. Vamos a entender. No le impide seguir creciendo y luchar contra la falta de ortografía. Vamos a ver, anunciar el evangelio de la familia ahora, esta asignatura. Pues os digo que esa la doy por cursada y por aprobada.
guiar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. A los jóvenes, dice el Papa. Todo lo que estoy haciendo aquí es el resumen de las asignaturas que el Papa dice que tenemos que cursar. Guiar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. ¿Estamos matriculados? Por ejemplo, ¿dónde se le explica a los jóvenes lo que es el matrimonio cristiano? La pastoral juvenil de la diócesis. O la pastoral juvenil de nuestras parroquias. No dice a los novios, ¿eh? Que esa será otra asignatura. Dice a los jóvenes. Es más, dice desde los niños. Los niños están cursando esta asignatura desde que son niños. Y los jóvenes también. Esta asignatura está cursada y aprobada en parte. Porque hay niños y jóvenes que han aprendido en sus propias familias lo que es la familia fundada en el matrimonio cristiano. Es decir, esta asignatura. Pero normalmente no es un tema del que hablemos a los jóvenes. En pastoral. Es una asignatura que no estamos del todo a probar. Curso prematrimonial de preparación. Esta asignatura, hombre, la tenemos aprobada todos, ¿no? En la iglesia, en todas las parroquias, se hace o se manda a un curso de cursillo de prematrimonial, ¿no? Sí, pero todos sabemos ¿Cuántos defectos tienen estos cursillos prematrimoniales? ¿Cuántos? Es decir, es una asignatura que está ahí, la estamos cursando, en algún sitio se aprobará, pero no. El Papa habla de cómo hay que meter este curso de preparación al matrimonio, en el que no se hable solo de temas matrimoniales, sino de temas cristianos, para que se aprenda a plantear el matrimonio como una realidad de fe. Acompañamiento en los primeros años de la vida matrimonial. ¿Estamos matriculados? ¿Los matrimonios jóvenes en algún sitio se les acompaña? Iluminar crisis, angustias y dificultades. Es decir, acompañar a los matrimonios en conflicto, en crisis, en angustia, en dificultad. Existe en la diócesis un COF, un centro de orientación familiar que atiende conflictos y atiende de eso. Pero en las parroquias existe algo que sirva para que se alimente esta orientación a los matrimonios en crisis. Acompañar después de rupturas y divorcios. Separados, divorciados y abandonados. Fijaos la cantidad de asignaturas que el Papa nos pone. Estos son tareas, estos son deberes para la Iglesia. Acompañar e integrar parejas de hecho y matrimonios civiles. Queridos hermanos, el Papa dice que la Iglesia cabe en todos, ¿eh? Que la Iglesia es como un hospital de campaña, eso a él le gusta repetirlo. No deben sentirse ajenos a la Iglesia. Cristianos que están unidos solo. El Papa lo que dice es que hay que acompañar a estas situaciones. Y acompañar significa no simplemente que tienen entrada en la vida de la parroquia, ¿no? Tienen entrada, pero acompañándoles. ¿Aún me quedan las asignaturas? Aconsejar sobre un posible proceso de nulidad. Es una tarea, la Iglesia diocesana esto lo tiene bastante, bastante atento. Hay incluso un servicio de consulta para esto. Lo sepáis todos, en la Vicaría Judicial del Obispado no solo se atienden a los que van para separarse o para la declaración de nulidad, van para ver si en su caso concreto existiría causa para proceder a un decreto de declaración de nulidad.
se hace la consulta, no ya las declaraciones, la consulta. Entonces, esto es lo que dice el Papa, el consejo sobre un posible proceso de nulidad. Matrimonios mixtos y con disparidad de punto. Los matrimonios mixtos son los que son cristianos pero no católicos. Y los matrimonios con disparidad de puntos son los que es entre un cristiano y un no cristiano. O sea, un maometano, un budista, un... Necesitan un acompañamiento. Muchas veces hay chicos y chicas que se echan una novia o un novio musulmán y están un poco perdidos. Y hay que aconsejar. Familias con personas con tendencia homosexual. O sea, familias que en su seno tienen hijos o familiares que tienen tendencia homosexual. No dice el Papa las parejas homosexuales. Mirad, yo no penséis que es mi criterio. Alguno puede pensar que es que el obispo no está por el matrimonio homosexual. Quiero que oigáis a lo que dice el Papa a este respecto. Porque tiene un párrafo dedicado a las familias que tienen en su seno alguna persona con tendencia homosexual. Pero añade, los padres sinodales, es decir, los obispos que se han reunido en el sínodo, han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, esto lo dice el Papa en la Amoris Laetitia, distinguiendo entre esa realidad, respecto a la cual se expresa de esta manera, no existe ningún fundamento para la equiparación entre el matrimonio que llamamos homosexuales y la pareja, el matrimonio, la familia cristiana. No existe ningún fundamento. Pero sí habla el Papa de que tenemos que acompañar a las familias en cuyo seno hay miembros que tienen tendencia homosexual. Familias monoparentales. Y él aquí con muy concreto, os he dicho que este documento es tremendamente concreto. Distingue las familias monoparentales, las que son de una opción. O sea, se hace opción de entrada por ser monoparental. Yo lo he visto en los dos casos, en el caso de hombre y en el caso de mujer. Caso de hombre, un señor que dice, yo no quiero casarme, ni quiero casarme con mujer, ni quiero casarme con hombre, pero no quiero dejar de ser padre. Muy bien, la sociedad hoy ha inventado una cosa que se llama vientres de alquiler. Entonces yo encargo a un vientre de alquiler un hijo para mí. Pero ya de entrada planteo mi situación futura como familia monoparental. Es decir, no es porque se ha muerto el papá, se ha muerto la mamá, no, que yo de entrada la planteo como monoparental. Yo ya hace 25 años o más viví una experiencia de una chica con este planteamiento. En la parroquia teníamos una chica, la parroquia era yo vicario parroquial. O sea, quitarme de encima 30 años o 30 años y veré en qué me quedo. Bueno, ¿en qué me quedo? No, tenía más pelo antes. Lo que tenía era menos barriga, pero más pelo. Bueno, y en la parroquia teníamos una chica que de pronto desapareció del mapa. Chica de 25 a 30 años, entre 25 y 30 años. De pronto desapareció, todo el mundo le preguntaba, oye, ¿habéis visto a esta? Nadie sabía nada de ella. ¿Qué había hecho? Pues se fue a Suiza, empezó a alternar, hasta que se fijó, ese va a ser el padre de mi hijo. Se lo ligó,
perdonadme que emplee expresiones, se lo ligó hasta que se quedó embarazada. Cuando se quedó embarazada, lo que hizo en la parroquia lo hizo con ese chico. Bye bye, si te he visto no me acuerdo. Desapareció del mapa. Yo no sé qué pasaría con el chico, no sé qué pensaría el chico. Ella se refugió en casa de su madre en España, que no estaba en la parroquia donde yo era vicario. Se refugió allí hasta que dio a luz. Y cuando dio a luz con su niño, se presentó otra vez en la parroquia. Yo cuando hablé con ella, primero con unas palabras acogedoras cariñosísimas, hoy, tanto tiempo aquí, hoy, mira, ahí vienes, yo, la más de comprensivo, pero me explicó, no, nada de comprensiones. ¿Eh? Ella quería ser mamá, pero no quería ser esposa. Quería ser madre, pero sin padre, al lado. Yo le dije, ¿y quién eres tú para quitarle a tu hijo el padre? ¿Por qué? No lo tiene. O sea, tú le has quitado a tu hijo el padre. O sea, es algo que no... En familia monoparental, lo digo porque habéis visto que he dicho chico y chica. Bueno, pues el Papa aborda este tema, las familias monoparentales por opción, por violencia doméstica que obliga a la mujer a marcharse de casa, por abandono o por muerte de uno de los dos. Entonces la familia queda monoparental, pero los orígenes son distintos y el acompañamiento debe ser distinto. Acompañar cuando la muerte clava su aguijón, es uno de los casos. Cuando la muerte clava el duelo, acompañar en el duelo. Formar padres, no prescindir del tema pastoral vocacional. Acompañar después de aborto, aborto que ha surgido espontáneo o aborto provocado. Necesita un acompañamiento. Acompañar en caso de embarazo problemático. Todas estas asignaturas las nombra el Papa como asignaturas que tenemos que cursar, matricularnos, cursarlas y aprobarlas. ¿Cómo estamos? Pues habría que decir, después de esta relación, que estamos muy mal. Estamos muy mal. Pero sepan que yo no tengo que hacer este acompañamiento yo, tienen que hacer ustedes. Es decir, tenemos que preparar matrimonios, tenemos que preparar familias que estén en condiciones de atender estas tareas. ¿Eh? Fíjense, qué hermoso el curso que nos plantea el Papa. Todas estas asignaturas son tareas que tendríamos que aprobar. Eso significa potenciar al matrimonio cristiano como sujeto de la pastoral familiar, que era el origen de la pregunta. Sujeto de la... no objeto, que voy a un acto, la pastoral familiar es que voy a un acto, el Papa no, el obispo se enrolla, por lo general, más de lo que debe, y entonces ya, esto es pastoral familiar. No, pastoral familiar la tienen que empezar a hacer ustedes. Ya. Muy bien. Pedro, adelante. Esta dimensión de la familia como sujeto de la evangelización, así como la realidad compleja y diversa de las familias, demandan un esfuerzo de los ministros ordenados y en nosotros los seminaristas, que en este momento los estamos formando y queremos que esta formación esté a la altura de las circunstancias, para que podamos ejercer nuestro ministerio de una manera más cercana a la realidad. Esto me sugiere dos preguntas. ¿En qué modo se puede completar nuestra formación para atender a esta llamada? ¿Y cómo pueden las familias contribuir a enriquecer nuestra formación? Claro, él habla de seminarista. Lo que dice el Papa de una manera muy clara, pero que muy clara, espérense que se lo leo. Es que hay algunos párrafos que he preferido leerles porque nos está diciendo a los curas que no estamos preparados. Que si hay que explicar matemáticas, hay que ser licenciado en matemáticas para hacerlo en secundaria.
Bueno, pues los curas no estamos preparados para esto. Pero dice también que ustedes tampoco están. Vamos a entenderlo. Dijo, porque no se animen metiéndose con los curas, porque ya les he dicho que esto no es nuestro solo. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Atento, muy bueno esto, porque ya no solo matrimonios sueltos que vayamos cazando así, sino los movimientos familiaristas. Junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los carrilistas y otros agentes de pastoral. En las respuestas a las consultas enviadas a todo el mundo, se ha destacado que a los ministros ordenados, obispos, sacerdotes y similares, les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de las familias. En este sentido, y después pone un párrafo para los seminaristas. Entonces, es decir, para que salgan ya preparados. Y lo que le dice por los seminaristas, y por eso Pedro hablaba a él en primera persona, los seminaristas deberían acceder a una formación interdisciplinar más amplia sobre noviazgo y matrimonio, y no solo en cuanto a la doctrina. Esto es muy bonito porque está claro que ellos estudian en el seminario una asignatura que se llama matrimonio, pero estudian la teología del matrimonio. Y después en moral ven la moral del matrimonio y la familia. Pero todo lo que significa animar, alimentar, acompañar, discernir los problemas familiares, eso no está en el seminario normalmente como asignatura. El Papa aboga porque se estudie de una manera técnica, especializada, interdisciplinar, y también los contactos con las familias, las propias y las ajenas, que contribuirá a su formación una relación con las familias que sea rica. Las respuestas a las consultas expresan con insistencia la necesidad de formar agentes laicos de pastoral familiar con ayuda de psicopedagogos, médicos de familia, médicos comunitarios, asistentes sociales, abogados de menores y familia, con apertura a recibir los aportes de la psicología, la sociología, la sexología e incluso el counseling. O sea, como ven, yo en vez de decirles yo lo que me pensaba, digo, el Papa piensa, dice, de las consultas surge que no estamos preparados y que tenemos que preparar. Y ya ven que lo dice que preparemos de una manera muy seria. Concha, nosotros en el capítulo 7 vemos que su santidad se preocupa por la educación de los hijos y le preocupa especialmente el tema de la influencia mediática que agentes externos están teniendo sobre nuestros hijos, de cosas que antes eran exclusivas de la enseñanza en casa, de la enseñanza en las escuelas. Ahora nuestros hijos están sufriendo un bombardeo mediático de los que muchas veces los padres y los maestros nos sentimos ajenos. Entonces el Papa nos invita a los padres, a los profesores, que estemos atentos y que acompañemos a nuestros hijos en este camino, que con amor nos involucremos en la formación integral de nuestros hijos, que estemos acompañándolos para que ellos consigan una vocación integral
Entonces, en este sentido, don Francisco, ¿usted qué opina? ¿Cómo podemos conseguir una formación de nuestros hijos para que ellos consigan crear una voluntad y crear una vocación para ellos ser felices con su vida? Hubo un momento en que había, se extendió mucho por todas partes, escuela de padres. Eso a lo mejor tenemos que pensar que tenemos que recuperar. Es hoy una asignatura muy necesaria, que así como los curas tenemos que aprender a ser curas, no se sale del seminario sabiendo ser cura. Se sale del seminario teniendo los conocimientos necesarios para el ejercicio del ministerio. Pero aprender a ser cura se aprende siendo cura. Y si me echan una mano, pues mejor. Entonces, el ser padre es una cosa compleja, que además cada vez más compleja. Obviamente el Papa atiende este tema de la importancia de los medios de comunicación. Recuerden que los chicos, los hijos, no leen el periódico, pero sí ven la televisión. Y tienen un tremendo aliado aquí. Tremendo aliado aquí. Ven la televisión y sobre todo ven Internet. Internet, el teléfono, la televisión. El otro día ha sido objeto de discusión y debate la decisión que tienen, parece ser que tienen los reyes Felipe y Leticia, de no permitir a sus hijas el internet y el teléfono durante toda la semana. De lunes a viernes, nada televisión, nada internet. Nada, ¿eh? Ha sido muy discutida la medida pedagógica de los reyes, pero la discuten porque es una medida que algunos pedagogos consideran. Pero tengan en cuenta que lo contrario es todo, de lunes a viernes, no, de lunes a lunes, es todo. Y ahí es donde tenemos el gran problema. No podemos olvidar que los primeros educadores de los hijos son los papás. Lo que hemos dicho antes, de ese embarazo extrauterino, del segundo embarazo, la primera responsabilidad es de los papás. Y tengamos en cuenta que en la familia se aprende de una manera distinta. En la escuela, la educación entra, como si dijéramos, filtrada en la información. Es decir, entran los datos que se nos enseñan y por el arte del profesor recibimos la educación. De tal manera que hay profesores que solo informan, pero no educan. Y que en los casos de conflicto lo dicen con todas las letras. Que te eduque tu padre. Tú vienes aquí a aprender matemáticas. Yo trataré de enseñarte matemáticas. Eso es falso. Un profesor debe enseñar matemáticas y educar. Lo que pasa es que educar hoy se ha convertido en una tarea de alto riesgo. De alto riesgo, pero de primera responsabilidad, y de primera responsabilidad de los padres. Educar no es informar, no es aportar datos, es hacer personas. Por lo tanto, el Papa repasa muchos temas muy concretos, como los padres no pueden ser obsesivos en su afán educativo, que no consiste en controlar los espacios y los tiempos de los hijos, que hay que abrir en ellos y hay que enseñarles a abrir, a seguir procesos de maduración, procesos de crecimiento en la libertad, en la responsabilidad, en los deberes, en los derechos, abrir procesos. Y que no pueden ser obsesivos, muy bonito esta idea, de querer controlar los espacios y los tiempos de los hijos. Pero, sin embargo, hay algo que no deben romper nunca, es la comunicación. Yo casi, a veces, cuando tratamos estos temas, al final me quedo con que el mejor consejo que puedo dar a los padres es, mirad, haced lo que queráis, pero no perdáis nunca la capacidad de hablar con vuestros hijos. Aunque sea de hablar de las motos, de la moda, de lo que sea, pero no perdáis la capacidad de hablar con vuestros hijos. Porque esta es la base,
en donde entra la base, en donde se empieza a edificar una posibilidad de educación. Porque si se rompe esa posibilidad, Papa expone una idea que se repite, la repite en más de una ocasión, hoy, y es una advertencia para los padres, ¿eh? Hoy hay niños, adolescentes y jóvenes que en casa se sienten huérfanos. Es muy fuerte la expresión, ¿eh? Pero es una llamada de atención a los papás como primeros educadores. En casa se sienten huérfanos. O sea, no encuentran en casa, ¿eh?, la palabrita, el ánimo, la orientación, la pregunta, la comunicación que deberían recibir, ¿no? Habla también de la educación sexual como una necesaria tarea a desarrollar. Dentro de la carrera de educación también es un tema en el que, fuera de las informaciones que las mamás dan a las hijas en los momentos oportunos, y algunos papás y mamás dan a los hijos en los momentos oportunos, pues la educación sexual es una asignatura también que tenemos que cubrir, porque que las hijas se enteran de lo que tienen que enterarse antes de que se tengan que enterar porque viene encima, es tarea de la mamá, y eso sí que le preocupa a la mamá, que su hija se entere antes de lo que le va a pasar por ella, y con cariño y con delicadeza. Pero el hijo no, como no le va a pasar nada al hijo, pues normalmente el hijo se entera por el vecino. Y es enterarse, pero dice el Papa, la educación sexual no es enterarse de las cosas. La educación sexual es educación en el amor. En el amor. Porque la sexualidad es el lenguaje interpersonal del amor. Y o se educa así o no sirve. Y sobre todo hay una cosa, es valiente el Papa en muchas cosas, ¿eh? Porque no lo había visto nunca un Papa hablar con esta libertad. Dice, a veces en la educación sexual lo único que se busca es el sexo seguro. El sexo seguro es ese consejo que dan los papás a las niñas, Mira, tú haz lo que quieras, pero aquí tú no me traigas una pancha, ¿eh? Ya, perdonadme que hable así, pero es como hablan los papás. Algunos papás, ya. O sea, tú a mí haz lo que quieras. Haz lo que quieras significa, tómate todas las pastillas que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana, pero aquí no me traigas una pancha. Claro, y luego lo sabemos, que lo hemos visto todos. Viene embarazada y a veces hay que salir de casa. ¿Cuál es el INRI de la no educación, ¿no? Eso es lo que es. Bien, ¿veis? Y el Papa aborda todos los temas. Muy bien, nos quedan 3 minutos, a ver si somos capaces de preguntar y responder a la última cuestión, que le corresponde a Santiago. Sí, todo lo que ha comentado el obispo nos hace ver lo amplio que es la exhortación apostólica, ¿no? Todos los temas que trata. Sin embargo, muchas de las cosas que se dicen sobre la exhortación apostólica van referidas al capítulo 8. El capítulo 8 se basa en, se dedica a acompañar, discernir e integrar la fragilidad. El discernimiento es una de las claves del documento, pero desgraciadamente estos temas, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, se suelen presentar de una manera sesgada, de una manera incompleta, lo cual distorsiona la intención del Papa, la intención en definitiva de la Iglesia con esta exhortación, ¿no? Existen estas situaciones de fragilidad y se nos invita a abordarlas desde una actitud evangélica y teniendo en cuenta además que este año el Papa lo ha dedicado a la misericordia y no es por casualidad. Las preguntas serían 3. ¿Podría don Francisco aclararnos lo que su santidad el Papa nos está pidiendo ante esta situación? Y la segunda, ¿cuál es el deseo que usted como pastor tiene para su iglesia diocesana
a la hora de atender y acompañar a estas personas y familias heridas. Y la tercera, tienen las familias que ya se ha comentado, llamadas a ser sujeto de evangelización, ¿tienen un papel que desempeñar en este ámbito? Mira, voy a... realmente esta es la pregunta menos idónea, menos apta para tratar en un gran público, incluso como este, porque no es una pregunta fácil, ni un tema fácil. El Papa lo que pasa es que no quiere huir de ningún tema y aborda este con toda decisión, ¿no? Es cómo se debe situar la Iglesia ante las familias heridas. Familias heridas son las familias de separados, abandonados, divorciados, divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a casar. Entonces, una de las primeras cosas, lo diré en algunas como una síntesis, es primero, el Papa tiene muy claro que nada de las medidas que se deban tomar debe atentar contra lo que la Iglesia anuncia sobre la verdad del matrimonio y de la familia cristiana. Es decir, esto nunca supone un menoscabo de la necesidad de insistir en la fidelidad, la indisolubilidad del matrimonio. Nada pone en duda o en crisis el concepto de la familia. Pero como el Papa es tan concreto, dice que la Iglesia no debe dejar de considerar todos los casos concretos como concretos y como particulares. Por eso, en este tema, hay un poco de ligereza en las formas que a veces se manifiesta. Es como si... Y la lástima es que una exhortación que en esta edición que tengo yo tiene 260 páginas, pues se haya quedado reducida para muchos en la pregunta de si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar o no. Y entonces casi se reduce la pregunta a esto, como si hasta el Papa Francisco, para poder comulgar un divorciado vuelto a casar, se tenían que reunir dos condiciones, tres, cuatro condiciones, y el Papa ha hecho rebaja y las ha dejado en una. Eso no es así en absoluto. Ni el Papa ha recortado las condiciones, ni el Papa ha aumentado las condiciones. Lo que le ha dicho a la Santa Madre Iglesia es que tenemos que acompañar a todo el mundo. Acompañar a todo el mundo. Ya habéis visto las asignaturas pendientes, cómo pasaban por todo el arco constitucional. Por todo el arco constitucional. Nadie debe sentirse excluido de la Iglesia. Lo que pasa es que necesitamos un discernimiento para que cada uno encuentre en la Iglesia, en ese hospital de campaña, el puesto que puede ocupar, el sitio que puede ocupar. ¿A qué sale el Papa? Primero, a una cosa que estaba demasiado extendida: los separados, los divorciados vueltos a casar están excomulgados. El Papa esto lo dice gritando, ya lo había dicho en las catequesis, no están excomulgados. Lo digo gritando porque cuando lo dijo fuerte, cuando lo dijo las catequesis hablando, no están excomulgados, son miembros de la Iglesia. Son miembros de la Iglesia, miembros heridos de la Iglesia, a los que hay que acompañar para discernir cuál es su lugar en la Iglesia. Pero deben ser integrados en la Iglesia y todos debemos ser conscientes. El discernimiento no es el examinar si se dan las condiciones para comulgar o no. El discernimiento lo que es que el acompañamiento lleva a situar a la persona concreta, en sus circunstancias concretas, con todo lo concreto que es su caso, le lleva a situarse ante Dios, conociendo bien lo que la Iglesia piensa y cree del matrimonio y de la familia, acompañar para poner a las personas ante Dios. Y ante Dios, asumir sin escándalos lo que pueden, el sitio que pueden ocupar en la Iglesia. Dice el Papa, incluido el llegar, en algunos casos,
a la comunión sacramental. Pero este es un tema muy complejo que entra mucho en esto que llamamos el discernimiento, que es esto, hay que explicarlo y no es sencillo. Yo me limito a decir esta expresión que también está tomada del Papa. Es poner a la persona ante Dios. Es decir, la decisión la toman los interesados ante Dios. Pero hay que ir hasta ante Dios. No es... Mira, si tú sí que puedes comulgar porque tú tienes esta condición cumplida. Tú no porque te falta esta condición. Tú tampoco porque... Eso no es así. El acompañamiento por eso es singular y personalizado. Precisamente porque el Papa es consciente, muy consciente de que existen una variedad de casos tremendos. Y si se ha sido justo o injusto en el anterior matrimonio, si se ha tenido responsabilidad o no en el divorcio, si se ha comportado bien, justa o injustamente, con las consecuencias del divorcio, si se ha portado injusta o justamente con su anterior cónyuge y con los hijos, es decir, estoy diciendo cosas que hay que contemplar, discernir. No se trata de decir, mira, pues ya tú sí, tú reúnes las condiciones, tú sí puedes comulgar el domingo que viene. Es una cosa muy delicada. El Papa se ha atrevido a tocar este tema, digo se ha atrevido porque sabéis que está siendo objeto de muchas críticas por eso. Pero por eso es lo que digo, que hay que profundizar mucho en este tema. Y el tiempo requeriría más detalle. Pero creo que con esto podéis tener una cierta idea. Muy bien, bueno, vamos a terminar, no dejar de trabajar con este documento porque creo que nos aporta muchas orientaciones. Y como el señor obispo también nos ha lanzado el desafío de decir, bueno, tenemos un montón de asignaturas que nos tenemos que matricular, pues ahora vamos a hacer impreso de matrícula. Se van a repartir por ahí un papelito que hemos preparado con algunas preguntas que vamos a trabajar ahora en un grupo hasta la hora de la comida, hasta las 2. Pero ese papelito tiene nombre y apellido para que se matriculen, no es para que lo dejen en blanco, es para que hagan la matrícula, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta mañana cuando se les dio la tarjeta de inscripción se les asignó un número, ¿vale? Esos son los números de los grupos donde se tienen que juntar. Entonces, como este espacio no reúne las condiciones para trabajar en grupo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a acercar a donde están las mesas preparadas para comer, que es saliendo al patio hacia la derecha, hay una zona cubierta, pues allí, ¿no? Bueno, como vamos de allá para acá, la primera mesa es el grupo 1, la mesa segunda, el grupo 2, y así sucesivamente, cada uno va a la mesa que le corresponde, después voy a ir yo comprobando que están cada uno en la que les toca. Bueno, es una broma. Y entonces lo que tenemos que hacer es, con ese papelito que ahora vamos a ir recogiendo cuando vayamos saliendo, pues hacer la matrícula, dialogar sobre lo que estamos hablando allí y por la parte de atrás de la hoja contesten lo que ustedes consideren oportuno. Eso lo vamos a recoger después porque para nosotros es una aportación muy valiosa que siempre tenemos muy en cuenta. Y creo que... ¿Sí? ¿Tengo que decir otra cosa? No. Vale. Vale. Bueno, con los papeles, descargando esta mañana, no sé dónde fueron a buscarlo. Sí sería bueno que alguno del grupo tomase un poco nota de la conclusión de todo, ¿vale? Para nosotros nos facilita mucho, o sea que lo primero que hagan, pónganse de acuerdo en elegir un secretario. Y mientras aparecen los papeles, antes el señor obispo hizo referencia a una carpetita de material que le está mostrando ahora, que son las catequesis del Papa sobre la familia, para el trabajo pastoral en las parroquias, que nosotros hemos hecho esta edición, hemos puesto mucha ilusión en ella porque creo que puede ser un instrumento útil. La vamos a ofrecer a un precio razonable, son 3 euros, que es lo que nos ha costado sacarla. Y después de la comida hablaremos un poquito más del contenido. Lo estoy diciendo ahora porque si hay alguna persona que se tenga que ir porque tiene algún compromiso o lo que sea, pero que no se vaya sin ella, porque me parece que es importante que la recuerde, que me lo diga a mí y yo se la facilito. Después hablaremos con los que nos quedamos más en detalle, explicaremos en qué consiste, cómo se trabaja, etc. Pero lo digo ahora sobre todo pensando si hay alguien que se pueda ir, que se tenga que ir por algún motivo y que no se quede sin su ejemplar.
Así que... ¿Has dicho del precio? Sí, 3 euros, he dicho. ¿Y la rebaja? Nosotros queremos suscitar con esto, siempre estamos hablando de pastoral familiar en las parroquias, pero nos hemos puesto ahora en el lugar de los matrimonios de las parroquias, que hay unos matrimonios de las parroquias con la mejor buena voluntad y dicen, vamos a empezar a hacer pastoral familiar, y se miran unos a otros y dicen, pero ¿qué hacemos? Primera pregunta, ¿qué hacemos? Pues vamos a preguntárselo al cura. Y el cura te dice, don fulano, ¿qué hacemos? Y dice el cura, eso pregunto yo, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho humildemente es decir, mire, vamos a dar esto que puede servir de material para aglutinar y empezar ese trabajo de pastoral familiar de las parroquias. Pues hay 3, 4, 5, 6 matrimonios que se juntan en la parroquia, ¿eh? Y dicen, pues mira, cada 15 días, cada semana, vamos a hacer un tema de aquí y ya veréis cómo en la práctica van surgiendo cosas. En la práctica van surgiendo cosas. Pero eso sería. Por eso, esto serviría para que cada pareja, o cada persona, cada pareja que quisiera tenerlo, que lo tenga. Pero para que después en las parroquias se unan. La rebaja consiste en que dijimos, la carpeta vale 3 euros, ¿no? Pero el que no tenga los 3 euros, que no se preocupe, que se la lleve, punto. La paga Pedro. Pero después está el sueldo del secretariado. O sea, que nos ha costado y por lo tanto está al precio mínimo que raya, ¿no? Pero que no se preocupe, el que no tenga, que se la lleve igual. Que la paga Pedro, tranquilo. Muy bien. Bueno, yo creo que lo que...